con la mesa ahora mismo. Las luces, por favor, las luces todas en su sitio. Venga, va, 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 que estamos en 5 minutos. Sí, vale, voy para allá. Oye, Ricard, que no te pase lo del otro día que parecía que habías visto un fantasma. Más concentradito hoy, ¿eh? ¡Silencio! Entramos en 3, 2, 1... Buenas noches a todos. El paro baja de los 5 millones por primera vez desde el año 2011. Según la encuesta de población activa, en el primer trimestre descendió en 258.000 personas, el mejor dato entre julio y septiembre desde el año 2006. Así, el nivel de parados se sitúa en 4.850.000 personas, es decir, 21% de tasa. Dice que no todos son malas noticias. Pero ahora prosigamos con la actualidad deportiva con Sandra Palomares, que la tenemos cubriendo un evento en el Bernabéu. Ricardo, ¿qué haces? ¿Estás centrado? Pues vamos. Vale. Chicos, maquillaje aquí. Volvemos en 5 segundos de publi. Maestro, ¿cómo estás? ¿Tienes mala cara? ¿Qué pasa, que no duermes bien? Es que eso de ser el presentador más famoso del país también tiene sus cosas negativas. Oye, por cierto, se oyen rumores y están diciendo de que está un poquito en la cuerda floja. Me gusta tu corbata. Bonita, ¿eh? Igual también quieres quedarte con mi silla, ¿no? Mira. Ya está bien de bromitas. Eso es jugar sucio. Si quieres llegar a ser como yo, empieza por currártelo. ¡Patético! No sabes la suerte que tienes de estar detrás de la cámara. Esto de la fama es tan cansado. La paso el día firmando autógrafos. No puedo salir a la calle sin que me paren. La gente no entiende que somos personas, que tenemos vida propia. Respetan nada. Ricardo, otras flores. Te las dejo en camerino. Vale. Otro más. ¿Qué? Oh, nada. Cosas mías. Lo sabía. Lo sabía. Tenía que ser él. Me voy a meter un puro. Mal nacido, me ha envidiado toda la vida. Pero no puedo creer que lo tenía todo planificado. ¿Será gilipollas? Qué ridículo. Con el puto Pronter. Fracasado. Es un hijo de puta. Ricard. Sé que estás ahí. Anda, abre, que traigo la cena. Venga, que sé que has estado mal esta semana. Anda. Venga, pasa. Joder. Ay, mira, te traje las servilletitas y un poquito de anchoitas del norte y las recetas para la pizza. Pablo, ¿a qué estás jugando? ¿De qué? ¿Has venido a matarme o qué? ¿Cómo que a matarte?
Me dejarás que me tome la última cerveza antes de morir, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, un caballero siempre invita a su verdugo a tomar su última cerveza. Vale. Ricardo, tú, ¿cómo es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!